era el reconocimiento de la jurisdicción de la justicia transicional. En cuanto a la víctima, hablabas del miedo, hablabas también del miedo, Fran, y muchos más años. Yo recuerdo que en el juicio que se celebró por los temas del franquismo contra mí, alguien le preguntó a una de las víctimas que compareció para declarar y dice, oiga, una de las acusaciones le dijo, ¿y usted por qué en 70 años no ha dicho nada? Y dijo, porque tengo miedo. Dice, pero ya tenemos democracia en España. Y dijo, dice, eso lo dirá usted, pero yo sigo teniendo miedo porque donde vivo hay razones para tener miedo. Por tanto, decir, bueno, un país en el que la primera exhumación de una fosa se produce en el año 2000, desde 1936, pues es demostrativo del miedo que se generaba, ¿no? Es decir, la víctima es víctima y ella sabe hasta dónde llega, ¿no? En cuanto a la reparación y la revictimización, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Hay que tener mucho cuidado con esa referencia continua a contar, también depende, hay muchas víctimas que necesitan exteriorizar. Lo que sí me he dado cuenta por experiencia personal es que la reparación muchas veces está en la propia acción de la justicia. Es decir, muchas víctimas simplemente con el hecho de que un órgano judicial les escuche con una intención no de confesor o de acción psicológica, sino para poner en marcha los instrumentos del Estado, es decir, para investigar, buscar la sanción y enjuiciar en su caso, eso ya tiene un efecto reparador indiscutible, ¿no? Y ha habido experiencias de que personas que no se han atrevido a contar su realidad hasta que 30 años después han estado delante del juez y han contado cómo habían sido torturados o violentados, etcétera, ¿no? Por tanto, eso hay que tenerlo también en cuenta. Secreto bancario, sí, Pablo, yo también lo tenía aquí ya anotadito, investigación. Es decir, el secreto bancario, bueno, yo soy partidario de la abolición del secreto bancario a todos los niveles, obviamente mucho más en este caso, ¿no? Quizás, yo creo que sí merece la pena ponerlo, pero sacarlo de aquí y decir que en ningún caso podrá, a la hora de investigarse, y además si estamos promoviendo o pretendiendo que la jurisdicción universal se extienda a crímenes económicos, financieros y demás, parece un contrasentido que digamos que solo para estos casos que se abola el derecho, el secreto bancario. Debe ser lo mismo que los paraísos fiscales, algo a eliminar. Por tanto, de acuerdo totalmente. Bueno, yo creo que la Fundación contra el Terrorismo. A mí también me dedicaron alguna frase por un artículo que publiqué respecto de Ríos Montt y de la necesidad de juzgarlo. Yo, no es una broma, pero a lo mejor sí que habría que presentarse si procede una acción de jurisdicción universal frente a un instrumento claramente que nace para la coacción de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ese es su objetivo y incluso en el propio nombre, la Fundación contra el Terrorismo, es decir, tú eres terrorista. Porque claro, si se querellan contra ti, es que te están considerando terrorista, ¿no? Por exigir justicia o participar, ¿no? A mí lo que me extraña es que no haya habido iniciativa alguna, no lo sé, en Guatemala contra esta fundación, ya a un nivel internacional, pero a nivel internacional. Es decir, oiga, ¿esto qué es? Es decir, un grupo organizado que expresamente está desarrollando acciones, instrumentalizando la Administración de Justicia para coaccionar y perseguir a víctimas, eso no puede, creo que no debería
de quedar impune, y quizás pues habría que plantearse algún tipo de acción desde fuera, ¿no? Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, tenía alguna cosa más, pero estamos bien. Benjamín. Mire, yo, en el caso de El Salvador, Roland, también se ha tenido esa discusión, incluso dentro de la universidad donde yo trabajo, ¿verdad? Hay posiciones encontradas en el sentido de que a la ley de amnistía, con su posible declaración de inconstitucionalidad, ¿verdad? No de derogatoria, pero inconstitucionalidad, debería de sustituirla a una ley de reconciliación nacional, ¿verdad? Que promoviera actos de justicia transicional, ¿verdad? Y acciones y procesos de justicia transicional, pero también de mi parte ha sido la posición frente a otros, yo coincido con eso, o sea, no se le puede negar a la gente, no se le puede imponer que perdone, ¿verdad? Y que no siga las acciones de justicia a través de del sistema interno, ¿verdad? Eso es, o sea, si la gente quiere perdonar, que perdone, pero si quiere justicia, ¿verdad? También que la busque y que no se le cierren las puertas. Yo con esto, miren, no sé por qué Manuel habrá relacionado los dos principios, el de justicia transicional con el de las víctimas, ¿verdad? Pero yo sí le encuentro relación, ¿verdad? Porque la relación se la encuentro en seis palabras que no tienen que ver con lo que nosotros nos casamos, ¿verdad? O muchas veces nos tendemos a casarnos con la misión y la visión, ¿verdad? Entonces, la misión y la visión se las arma o nos las arma un consultor en un fin de semana, en un par de días, ¿verdad? Cobra caro y termina diciendo lo mismo de siempre, ¿verdad? El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, ¿verdad? Que dentro de 5 años quiere ser el referente regional sobre la misma cosa, ¿verdad? Y trabajar para que la gente defienda sus derechos humanos y haga funcionar. Pero yo creo que en estos dos temas, tanto el de justicia transicional, al yo señalar lo fallido del proceso salvadoreño, no quiero decir con eso de que hay que despreciar esos procesos, ¿verdad? Hay procesos que sí han funcionado, ¿verdad? Bien o mal, total o parcialmente. En el caso salvadoreño es otra historia. Nosotros fuimos una especie de laboratorio de pendejillos de indias. Pero yo creo que más allá de la misión y la visión, hay que meterle a todo esto, ¿verdad? Indignación y acción. Hay que pasar de la indignación a la acción. Si estamos pensando en la centralidad de las víctimas, hay que pasar de la indignación a la acción, ¿verdad? Hay que meterle también pasión e imaginación, ¿verdad? A mí me encantó, Baltasar, te lo digo, y no por endulzarte el oído, y que ayer te hayas hecho referencia al preso político, ¿verdad? En tu intervención en la mañana. Porque son las víctimas de carne y hueso, ¿verdad? Que nos deben. Educación y organización también. Yo creo que son fundamentales esas seis palabras. O sea, pasar de la indignación a la acción. No quedarnos solo en la indignación a través del Facebook, ¿verdad? Trabajar con pasión y soltar la imaginación. Esto requiere imaginación. Yo a sola sierra de Chile, ¿verdad? Se lo oí en Ginebra hace años, ¿verdad? Cuando estaba detenido Pinochet, ¿verdad? Decía, Pinochet tenía todo. Y los represores tienen todo, ¿verdad? Menos imaginación. Pinochet nunca se imaginó que le iba a pasar esto. Y nosotros imaginamos todas las formas para que le pasara. Y finalmente, hay que desarrollar procesos de educación en derechos humanos, ¿verdad? Y sobre todo, procesos de organización en derechos humanos para que la gente construya ese poder social necesario desde su sufrimiento, ¿verdad? En el caso salvadoreño, desde todas esas víctimas de antes, durante y después de la guerra, podrían llegar a constituir una fuerza, ¿verdad? Importante que podría poner en jaque también a un sistema que, maquillado, ¿verdad?, no ha funcionado en favor de las víctimas. Eso creo yo que para mí esas seis palabras son clave en todo esto. Quería decir. Frank. Con esto que hablábamos de las víctimas y de si repiten o no repiten. Solo para clarificar, yo sí creo que es bueno, primero hay todo un elemento de salud mental, que para muchas víctimas es importante sacar el dolor que tienen, pero todo tiene un lugar y un proceso bien definido. Lo que pasa es que se va dando una cosa demasiado informal en esto, y es distinto hacerlo
en el tema de justicia. Y aquí la anécdota era, yo me acuerdo cuando llevábamos el juicio de Río Negro, ahí sí las víctimas en el tribunal en Rabinal presentaron el caso, dieron su testimonio, y al final, por una tontera de procedimiento, el juez ordenó reiniciar toda la fase oral. Entonces lo discutimos con la comunidad, si querían volver a empezar o si mejor denunciaban al sistema de justicia guatemalteco, que perfectamente tenían elementos legítimos para hacerlo, y sin embargo decidieron volver a empezar. Y lo volvieron a hacer y la segunda vez ganaron. Y condenaron a los 6 patrulleros que todavía están presos. Pero la anécdota es, yo me acuerdo haber visto a no solo las mujeres especialmente víctimas en el tribunal, sino a la comunidad entera. El protocolo que tiene el sistema de justicia es distinto, porque era una reivindicación. O sea, dar ahí su testimonio era haber accedido a uno de los poderes del Estado. Entonces, eso era dolorosísimo en cuanto al testimonio, pero tremendamente importante a cuanto a su reivindicación. Hicieron al Estado que los oyera a través del tribunal de Rabinal, digamos, ¿no? Entonces, aquí es donde uno a veces pierde lo significativo. El sistema de justicia es importante por la investigación, por el castigo y sanción a los responsables, pero también es importante porque empodera a las víctimas. Es decir, es una forma de ejercer su poder frente al Estado. Yo creo que esos elementos hay que recordarlos. Y con lo segundo, lo de la Fundación contra el Terrorismo, absolutamente, tú tienes razón. Lo que pasa es que, digamos, en la Guatemala de hoy hay altísimos índices de violencia y empiezan ahora sí a haber incluso atentados por razones políticas, especialmente por los líos de tierras y la lucha contra las mineras y todo esto, ¿no? Periodistas, pero en general la intimidación verbal se volvió la nueva forma, porque yo creo que la élite, la derecha, sí no había entendido el poder de la comunicación. Y cuando vieron el éxito que tenían las denuncias de derechos humanos, es decir, una campaña de Amnistía Internacional o una campaña, dijeron vamos a hacer lo mismo, lo único que son un poco más torpes, ¿verdad? Entonces sacan una fundación contra el terrorismo donde la campaña es intimidación. Pero parece mentira, tiene efecto. O sea, la gente no está en riesgo de su vida, pero el hecho de que los mencionen en los periódicos, les digan barbaridad y media y todo eso, realmente intimida. La gente no está acostumbrada en su rutina diaria a que le pase eso. Y en las últimas marchas, ahora por la corrupción, hay una anécdota muy bonita, porque hay una tremenda pancarta que llevaba un muchacho joven que decía, estos corruptos, bueno, no dijo corruptos, estos cabrones, digo, estos cabrones robaron tanto que hasta el miedo nos robaron, dice. Y salieron a las calles y salía. Y fue interesante cómo una coyuntura en particular hizo salir a la gente de nuevo, digamos, ¿no? Que hay coyunturas que permiten eso, ¿no? Yo quería decir, te dejo a ti el final, pero es que al hilo de lo que decías, Frank, me ha venido a la memoria, a veces la protección de la internacional o el interés internacional, la jurisdicción universal, tiene unos efectos no solo reparadores, sino también de prevención. Por ejemplo, hay comunidades como los pueblos originarios. Los pueblos originarios muchas veces se preguntan algunos, ¿y por qué siempre son tan internacionales? Pues porque no encuentran apoyo dentro de los propios países. Y entonces el único recurso que les queda es acudir a la comunidad internacional, a organismos de protección internacional, a acciones como la jurisdicción universal, porque efectivamente necesitan esa reparación y esa acción. Y en el tema de la revictimización, yo estoy de acuerdo en cuando se produce con intención clara de dañar a las víctimas, es decir, someterlas a el mismo testimonio 20 veces, porque son 20 jueces distintos que pueden tener el mismo interés. Cuando hay mecanismos procesales que evidentemente se pueden utilizar con una compulsa de copias o con un testimonio que produce el mismo efecto. Por tanto, ¿por qué obligarle a la víctima a hacer un mecanismo de exposición, además agresivo a veces, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos, decías tú, Benjamín, ¿por qué víctimas justicia transicional? Está inmediatamente relacionado porque la víctima en el proceso de jurisdicción universal
que decimos que tiene que estar al inicio porque es el mecanismo de protección, es asimismo el núcleo de cualquier justicia transicional. Un proceso de justicia transicional sin la participación de las víctimas, sin el acuerdo de las mismas, ya en sí es un proceso fallido. No podemos hablar de justicia de transición porque faltaría la verdad o faltaría ese efecto reparador que conlleva la verdad o que conlleva la reparación simbólica. Yo recuerdo en el caso de la masacre de Mapiripán en Colombia, cómo el hecho solamente de hacer una audiencia pública en el lugar de la masacre del Tribunal de Apelación de Bogotá, se desplazó allí ante todo el pueblo que había sufrido esa masacre y eso supuso una reparación muchísimo mayor que cualquier otra iniciativa de sesudas resoluciones judiciales y sentencias argumentadísimas, porque obligaron a comparecer a los victimarios y a las víctimas y allí mismo se estableció el debate y la reparación, ¿no? Es decir, es la víctima el centro fundamental de la justicia transicional también. Y en cuanto al perdón y la reconciliación, esos son... Si normalmente le dices a las víctimas argentinas que perdonen y que se reconcilien, te contestan de forma muy contundente, ¿eh? Y yo creo que es así, es decir, cada uno, como tú dices, que perdone si quiere perdonar, que se reconcilie si se quiere reconciliar. Lo único es que haya los mecanismos, en su caso, que lo posibiliten y, en todo caso, que no sustituyan, mediante la imposición, a cualquier otro instrumento de justicia o de reparación que pueda haber, ¿eh? Luego, tú si quieres reconciliarte y perdonar, pues lo haces y si no, pues no lo haces, ¿no? Es decir, el perdón impuesto o la reconciliación impuesta, pues no vamos a ningún sitio. Y luego solamente por mencionar un caso interesante de cómo se pueden inventar cosas, ¿no? Y hacer cosas. Hablabas de imaginación, Naomi ayer también hablaba de decir, busquemos otras vías y otras soluciones. Pues también en la universidad que tú conoces bien, la Universidad de Washington en Seattle, la unidad de Derechos Humanos de la Escuela Jackson que dirige Angelina Songrass, bueno, pues con un grupo de gente y de estudiantes no solo están promoviendo acciones de reparación colectiva, de acción de justicia en El Salvador, sino que también, como hemos sido o han ido pidiendo, yo he colaborado con ellos, como tú también, documentación a los servicios de inteligencia, a la CIA, ha llegado un momento en que han dicho no damos esta documentación, que se refiere al general Ochoa y a otros perpetradores en El Salvador. Y lo que están haciendo es plantear una denuncia penal contra la CIA por no desclasificar los documentos, y entonces están ya en ese trámite. Bueno, pues son acciones que coadyuvan a que en un momento determinado pues alguien diga, sí, estos documentos que se refieren a crímenes de lesa humanidad o a masacres o a cualquier hecho que ocurrió hace 30 o 40 años, ya es tiempo de que se sepa qué es lo que contienen, ¿no? Pues acciones de ese tipo como otras son las que de alguna manera convergen luego en que la reparación desde la justicia se pueda producir, aunque no haya habido una reparación material. Bueno, ya Fran pasó a contar anécdotas, yo cuento dos para cerrar con esto, por lo menos mi intervención. Miren, en 1992 se instaló la Comisión de la Verdad en El Salvador, por marzo. Y los señores comisionados, Belisario Betancur, precisamente el presidente de la comisión, los señores comisionados decidieron, o no sé si fue el staff, Patricia Valdés, la secretaria ejecutiva, que la comisión se instalara en una de las zonas residenciales de la ciudad capital, ¿verdad? Y que de ahí
ahí recibiera los testimonios. Difícilmente iban a llegar, ¿verdad?, campesinos de lugares perdidos, ¿verdad?, donde fueron las masacres, la mayoría de las masacres y las atrocidades, a esa oficina. Porque además de lo extraño que era el lugar, ¿verdad?, y perdido que era el lugar, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, no tenía ni los recursos para ir. Entonces, con John Cortina, el fundador de ProBúsqueda, con Mirna, platicamos con la secretaria ejecutiva, con Patricia Valdés, y la logramos convencer, entre cervezas y pupusas, ¿verdad?, que trasladáramos a la comisión, que la comisión se trasladara a los lugares, y al menos fue a la parte norte del país, en Chalatenango y en Morazán, y probablemente a otros lugares. Pero son los lugares de las masacres más emblemáticas, el Mozote en Morazán y el Zumpul en Chalatenango. Y yo creo que fui el único salvadoreño que, nacido en El Salvador, la única persona nacida en El Salvador, que tomó testimonios para la Comisión de la Verdad, porque todo el staff de la Comisión de la Verdad no eran, eran de otros países. Pero ahí estaba tan desbordada la cantidad de gente a los que estaban tomando los testimonios, porque además Patricia Valdés había dicho que, bueno, al final, cuando convenció a los comisionados, vamos a llevar computadoras, vamos a llevar impresoras, vamos a tomar el testimonio, la gente va a firmar ahí su testimonio, y qué bueno que se les ocurrió eso. Entonces yo le dije, primero hay que llevar la electricidad y la escuela para que la gente sepa leer y firmar, y estamos hablando de hace 20 y tantos años. Bueno, a lo que quiero llegar es que fuimos, estaba desbordando la cantidad de gente a la toma de testimonios, porque fue en varios lugares, entonces yo me puse a ayudarle. Y llevamos un formulario, un cuestionario, ¿verdad? No, nada de computadores ni nada, llenado a mano, ¿verdad? Y la gente firmaba, o en su mayoría ponía las huellas digitales. De todas las preguntas que se hacían en el cuestionario, yo le agregaba dos que eran de mi cosecha, ¿verdad? Así como, nadie me iba a decir nada. Y la primera era si ya había contado ese hecho antes, ¿verdad? Lo había denunciado o contado siquiera. Y mucha gente me decía que no. O sea que eso hay que considerar también. Hay números míticos, ¿verdad? 200.000, 75.000 víctimas. Son números míticos. La gente o no denuncia porque no sabe que está la ONG, ¿verdad? O porque no tiene el dinero, o porque no tiene el valor de ser otro número más, otro nombre más en la lista cuando regrese de denunciar. Y eso me llamó la atención a mí. O sea, la Comisión de la Verdad se quedaba corta entonces con su trabajo. Y la segunda pregunta que le hacía era que si querían que apareciera su caso en el informe de la Comisión de la Verdad. Yo de atrevido, porque ni sabía cómo iba a ser el informe, ¿verdad?, ni cómo lo iban a redactar, ni qué iban a incluir, pero yo le preguntaba a la gente. Y mucha gente me dijo, mire, me dijo, con solo que usted me haya escuchado, ¿verdad?, ya me siento mejor, ya me siento mejor, decían. Ahí fue que surgió la idea de este tribunal que conociste, de justicia, de aplicación de justicia restaurativa, muy, muy apoyado por la Comisión de Amnistía de Brasil, con Paulo Abrau, que ya tuvo 7 ediciones, un tribunal que se instaló por primera vez en el 2009 y que Baltasar nos acompañó ahora en el 2013, ¿verdad?, cuando se cumplían 20 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y 5 días después la declaración la aprobación de la ley de amnistía, que perdonaba todo, ¿verdad?, todo, hasta los jueces que incurrían en prevaricato, ¿verdad?, sí, perdonó todo. Entonces, en esa ocasión, Baltasar estuvo ahí, vio a la gente, ¿verdad?, y la gente se ha ido apropiando poco a poco de ese tribunal y ha dado el salto, entonces, después de denunciar en ese tribunal, pasar a demandar en la Fiscalía General de la República, y algunos de los casos están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de esos es una querella que presentamos junto con la Fundación, ¿verdad?, de Baltasar. Y bueno, entonces esas anécdotas hacen que… y la otra que iba a contar es que en la edición del primer tribunal de aplicación de justicia restaurativa, que nos han criticado, pero cantidad, porque dicen que ahí no hay perpetradores frente a las víctimas contando y pidiendo perdón, contando. Yo nunca he considerado todos estos mecanismos como camisa de fuerza. Yo creo que hay que aplicarlos en la medida de que las condiciones de cada realidad lo permiten, ¿verdad? Y por eso en un país donde
a los 20 o casi 20 militares que viene la orden de captura de España, les dan protección, ¿verdad? En un cuartel, el mejor cuartel, dice Mirna, yo nunca he estado ahí. ¿Por qué el perpetrador de a pie, ¿verdad? Que en el cantón, que duerme con, o la víctima tiene que dormir con el enemigo? Hay personas que tienen 40 años de la masacre de la Cayetana allá en Usulután. No, perdón, de otra, es en Tecoluca, ¿verdad? Pero que también tenía 40 años cuando llevamos el tribunal ahí, y la señora pidió dar su testimonio, pero sin que le tomaran fotos, sin que mencionaran su nombre, porque desde hace 40 años habían matado a su familia. Y ahí seguía viviendo el que la mandaron a matar. Entonces, en este tribunal, en la primera edición del tribunal, pues, duró 3 días, ¿verdad? 2 días y medio. Ese primero se hizo en la universidad donde trabajo. Y días después yo estaba estacionando el carro y se me acercó una señora que había estado los 3 días en ese tribunal sin hablar, sin declarar, no se iba a exponer su caso, solo estuvo ahí. Y me dijo, gracias, hicieron algo bueno. Vaya, le dije, al fin hicimos algo bueno. No, me dijo, hicieron algo bueno por mí. Yo he pagado, yo estuve desaparecida, fui torturada y todo, y he pagado psicólogos, psiquiatras, tratamientos, y después de estar ahí en ese tribunal, sentada oyendo, ¿verdad? He sentido un gran alivio. O sea que hay dimensiones de todo esto que uno no las alcanza a medir, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es importante seguir adelante, buscando fórmulas creativas. Bien, Carlos, a mí me gustaría, vamos a hacer una ronda, el que quiera que hable para cerrar la sesión, pero Carlos Poveda lleva casos de personas que aparecen en la Comisión de la Verdad o en el informe de la Comisión de la Verdad en Ecuador, y ahí hay una experiencia, quizás, no sé si muy positiva o no, pero que quizás sería bueno compartir. Bueno, la Comisión de la Verdad fue creada por un decreto ejecutivo del presidente Correa a inicios de su periodo. Duró aproximadamente 2 años. Yo formé parte de la Comisión de Reparaciones, precisamente lo que se habla aquí. Ecuador, en su situación de Comisión de la Verdad, es atípico, porque hasta el momento, aunque hay algo que se está investigando, y tú lo sabes a través de Hernán, que también formó parte del Plan Cóndor, igualmente que la muerte de Jaime Roldós Aguilera no fue una muerte accidental, sino se debió a una política desde la CIA. Eso recién se está descubriendo, aunque hay una gran expectativa, pero lamentablemente la polarización política le está haciendo bastante daño. Los hijos del expresidente Roldós precisamente son parte de la oposición del presidente. Entonces hay una expectativa que se está manejando, pero que en todo caso algo se está conociendo. Y aquí también se recurre a otro tipo de argumentos, por ejemplo los documentales. No solamente se establece un derecho a la verdad en instancias jurisdiccionales. Hace bastante la situación académica, precisamente esta experiencia es muy notable, porque a partir de un documental que realiza un director de cine, argumenta bien los temas y logra denunciar y establecer qué es lo que ocurrió con la muerte del expresidente Roldós. Él falleció en un accidente de aviación. Y a partir de eso se apertura la investigación, pero está todavía quedada. Sin embargo, de los 146 casos que se estableció como expectativa de judicialización, son apenas 8 casos que se han judicializado. Precisamente yo llevo 2 de los casos. En el último, por primera vez se condenó a un policía por la muerte de una persona de 21 años, pero la expectativa que nosotros estábamos luchando era por una ejecución extrajudicial. Lamentablemente, la capacitación de jueces y también el temor que existe todavía nos hacen ver de manera incipiente el principio de reserva legal. O sea, siempre es complicado en mi país el tema de reserva legal. Si es que no establecía hasta el momento de los hechos el acto de ejecución extrajudicial, simplemente se lo condena por un homicidio. Es más, en este caso se lo condenó a través de el Código Penal Policial, que inclusive ya fue derogado, pero bueno, sí alcanzó una condena.
La próxima semana tenemos en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de caso Damián Peña, que tú conoces. Y realmente el tema de las víctimas es bastante fuerte. Sonia Bonilla, que es la madre también de un chico de 16 años que fue muerto a manos de la policía en una protesta social, acaba de perder otro hijo. El segundo hijo, igualmente, se suicidó hace 3 semanas. Es decir, que el dolor de las víctimas no concluye ahí, sigue. Y precisamente por falta de una situación psicosocial de acompañamiento, el otro de sus hijos está internado en un centro de desintoxicación. Y realmente por eso yo manifestaba de que cuando nosotros trabajamos con víctimas, nosotros vemos que los victimarios tienen gran poder. Sea lo que sea, tienen un acompañamiento, hasta de la defensa pública. Las víctimas no tienen a veces ni para una recarga telefónica. Y claro, nos vamos quedando pocos como abogados defensores porque hay una gran carga, el tema del valor probatorio se hace tremendamente difícil, son muy exigentes con el sistema acusatorio y el desconocimiento por parte del sistema de administración de justicia también es lamentable. Si bien es cierto, se creó una dirección de comisión de la verdad de la fiscalía, pero no despega. Es decir, hay fiscales que, por ejemplo, y es una de las cosas que se lo ha manifestado, que tienen un conocimiento teórico bastante abundante, pero al momento de litigar son nefastos porque nadie les dio un curso de litigación oral. Entonces, podemos hablar en estos términos teóricos, conocen perfectamente sentencias de Corte Interamericana, pero cuando vamos a litigar, todo es un fracaso. Y eso es lo que pasó en este caso que les comento de la señora que perdió a sus dos hijos, que el fiscal se abstuvo de acusar en la audiencia cuando la acusación particular insistió, creo que lo hicimos muy bien, acusamos y cuando tocaba que el fiscal se pronuncie, se abstuvo de acusar. Yo tuve que pedir al tribunal, como en básquetbol, un tiempo, me di un tiempo. Y le cogí al fiscal y le dije, mira, acusa. Acusa. Porque yo sabía que el momento en que él no acusaba, era ya todo un calvario para la víctima. Sin embargo, él regresó y ratificó su acusación. La situación así pública que se dio en el caso, que la madre del niño fue y le reclamó delante de todos, cuando inicialmente estábamos de manera conjunta fiscalía y víctima. Al final en la audiencia terminamos enemistándonos. Y la madre con toda razón le increpó al fiscal. Con toda razón. Y eso se vislumbró y el victimario era que festejaba la división. Entonces, eso también nos lleva a pensar de que fiscalía y víctimas deben estar de la mano y tener una estrategia conjunta. A veces pedimos esta sensibilidad afuera. ¿Y qué pasa con el sistema de administración de justicia? ¿Qué pasa con fiscalía, que en la mayor parte de países lleva la acción penal? A veces la descoordinación, a veces juega otro tipo de intereses. Y nos dejan solos a las víctimas. El martes 13 tenemos la audiencia ante Corte Nacional. Y vamos con planteamientos diferentes. Yo tendré que ratificar, siendo coherente con la petición de acusación, que aunque la Fiscalía no haya acusado, hay acusación particular y necesitamos que se condene a esa persona. Pero Fiscalía va a ir por la nulidad de todo lo actuado, por una sentencia fraudulenta que yo también lo comparto, pero que no fue la estrategia de inicio. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la Corte Nacional. Sería ya el último recurso que tenemos. Y de ahí, pues como siempre estamos esperando ir al sistema interamericano, que esperaremos, no sé, 10 o 15 años más. De todas maneras, yo creo que hay un esfuerzo bastante notable. Lamento como el que más, que en la actualidad hay como que el imperio nuevamente de una posición silenciosa. Estaba viendo la fundación esta del terrorismo y de pronto hay estrategias de los perpetradores. En mi país también no hay una fundación, hay una asociación de militares activos y pasivos que editó un libro, casi en el mismo sentido de la fundación de terrorismo, haciendo ver que los héroes son los policías, los militares que se sacrificaron y todo lo demás. Pero lo que es lamentable es de que cuando hay democracias incipientes, siempre la fuerza pública y militar
termina siendo el árbitro. O bien decide quién se queda en el poder, o bien el poder necesita para mantenerse en el poder. Y ahí vienen las concesiones. Y ahí vienen también los retardos en la administración de justicia cuando no es independiente y cuando no se ejecuta de manera imparcial sus decisiones. Es incipiente, pero seguimos luchando. Muy bien, si queréis hacer uso de la última palabra. Sí, Katia. Lo que comenta Carlos y comentaron antes sobre la Comisión de la Verdad y la situación en El Salvador y en Ecuador. En el caso peruano, ¿no? Pasó, digamos, un evento bien interesante, y es que cuando se crea la Comisión de la Verdad, en la norma de creación, que fue un decreto supremo, me parece, estaba claramente establecido que no iba a tener potestades jurisdiccionales la Comisión de la Verdad, y que si se enteraba de la comisión de algún delito, le podía pasar la información a la Fiscalía. Eso sí, el tema de víctimas fue muy importante, y por eso hubo una experiencia interesante que fue la organización de audiencias públicas, ya sea por región o temáticas, ¿no? La Comisión de la Verdad y todos sus comisionados se trasladaban, por ejemplo, no sé, a Iquitos, a la Amazonía del Perú, y organizaba una audiencia pública sobre la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía durante el conflicto armado interno. O hacía otra audiencia sobre el tema del papel de las mujeres en el conflicto armado. O hacía otra audiencia sobre menores, en fin, ¿no? Y digamos, fue en el desarrollo de estas audiencias públicas cuando las propias víctimas, bueno, en las audiencias se presentaban las víctimas, daban su testimonio, en fin, pero lo interesante era que siempre cuando terminaban su testimonio, terminaban agradeciendo a la Comisión de la Verdad por haberlas recibido, pero terminaban diciendo que para ellas lo más importante era obtener justicia, ¿no? Entonces, esto se convirtió en un patrón. Y a mitad de su trabajo, los comisionados, los miembros de la Comisión de la Verdad, se dieron cuenta que faltaba algo, que había que hacer algo, ¿no? Y fue a mitad, bueno, quizás no, a la mitad, un poquito antes, que deciden crear una unidad dentro de la Comisión de la Verdad que iba a investigar a profundidad algunos casos paradigmáticos para, al final del mandato de la Comisión, enviarlos a la Fiscalía, ¿no? Y entonces, los comisionados, en diálogo con el director, el jefe de esta unidad, deciden, digamos, qué casos podrían ser paradigmáticos, porque, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad son 13 tomos, y si uno lee los 13 tomos, encuentra miles de casos, miles de potenciales casos que podrían haber sido enviados a la Fiscalía, pero evidentemente no existía ningún poder judicial capaz de investigarlos todos. Por eso se optó por elegir 46 casos, me parece, 46 o 47 casos, varios de ellos casos patrones, o sea, por ejemplo, violaciones de derechos humanos ocurridas en el cuartel militar Cabitos en Ayacucho entre el año 80 y el año 86, ¿no? O sea, un caso múltiple. Y bueno, y al final, cuando termina el trabajo la Comisión de la Verdad, se le presenta al presidente de la República el informe final, y se presenta a la Fiscalía este informe, digamos, con los 47 casos investigados a profundidad, y en un sobre lacrado los nombres de los posibles autores, porque también en algún momento ese fue el debate, ¿se incluyen los nombres de los presuntos autores o no en este informe que se presenta a la Fiscalía? Y yo me acuerdo, porque pues estaba ahí, ¿no?, que hubo como idas y vueltas. Primero se decidió que sí, luego se retrocedió, porque bueno, claro, poner los nombres, eso podía ser un riesgo, en fin. Entonces, en el caso nuestro, digamos, el tema de justicia fue fundamental, y actualmente, digamos, hay varias sentencias condenatorias, incluyendo la del expresidente Alberto Fujimori, ¿no?, que fue condenado, entre otros delitos, por delitos de lesa humanidad, y varios otros procesos, pero hay muchísimos en trámite. Y solamente para terminar, digamos, un elemento fundamental en ese reto, o sea, creo que, digamos, son varias las razones por las cuales ha habido tanto retraso y tanta demora en el avance de estos procesos judiciales, ¿no? Una serie de factores, pero quizás los más, para mí, desde mi punto de vista, los más fuertes y los más importantes
han sido las dificultades probatorias, ¿no? Son hechos ocurridos hace muchos años en regiones que no son pues ciudades, sino zonas rurales, las montañas, Ayacucho, Huancavelica, la Amazonía, delitos gravísimos. Entonces, conseguir la evidencia para eso es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y luego también promover que los operadores de justicia apliquen el derecho internacional, no solo las normas del derecho internacional, sino, digamos, la lógica de investigación penal o los estándares de investigación penal para casos graves de violaciones de derechos humanos que te da el derecho internacional. No es tan fácil, puedes cambiarle la mentalidad más cuadrada, digamos, más tradicional que tienen los operadores de justicia, y cambiar esta mentalidad ha sido todo un desafío, ¿no? Hay toda una tensión todavía en el Perú por estos temas. También hay, no sé cómo se llaman, la verdad, pero también hay grupos de personas que, digamos, públicamente, no sé si en el marco de una asociación, creo que también hay, ¿no?, de apoyo a los militares, inclusive funcionarios públicos o ex funcionarios públicos o ex representantes del Perú ante órganos internacionales que defienden a los militares. Pero digamos, como justo comentábamos con Gonzalo, ¿no? Uno puede pensar como quiera, ¿no? Pero poner el tema de un caso de graves violaciones de derechos humanos, donde están procesados militares y policías, poner un caso así, o sea, una persona, además, personas que han sido funcionarios públicos, ponerlo como un tema de dignidad de los militares, me parece terrible, ¿no? Porque lo que haces es crear en la población, o sea, desinformar, ¿no?, malinformar a la población y ponerlo como un atentado a la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. O sea, también hay en el Perú mucho estrés. Y solo para terminar, la cerecita de la torta quizás es el sistema interamericano, ¿no? Porque el sistema interamericano sirvió por muchos años como en el caso, bueno, en todos los casos latinoamericanos, y en el caso peruano también, como un complemento, una respuesta cuando no había ninguna respuesta a nivel nacional. O sea, el caso Barrios Altos, el caso La Cantuta, o sea, que fueron casos paradigmáticos que en el Perú no tenían ninguna respuesta, la respuesta la dio el sistema interamericano. Pero ahora, digamos, ya 20 años después del fin del conflicto, o 16 años después del fin del conflicto, todavía siguen llegando casos de este tipo a la Corte Interamericana. Entonces crea bastante estrés en la población peruana, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que lleguen casos de terroristas a la corte y qué corte es esa? Entonces hay toda una polarización actualmente en el Perú también de cara al rol de la Comisión y la Corte Interamericana. Baltasar, yo me quedaría luego de estos dos días con tres reflexiones. La primera es cómo me he enriquecido con el debate que hemos tenido a partir de las diferentes perspectivas de los distintos operadores, por distintas experiencias, desde el operador práctico, como ha sido tu caso, digamos, alguien que ha llevado casos específicamente sobre jurisdicción infernal, perspectivas también más académicas, perspectivas de gente que ha seguido otros procesos vinculados a protección de derechos humanos y cómo ven a la jurisdicción universal. Creo que eso te permite completar una mirada sobre la jurisdicción universal y además también ampliar nuevas perspectivas. Creo que el elemento de temas económicos o medioambientales también nos obliga también a repensar cómo se puede hacer uso de la jurisdicción universal. La segunda reflexión es la importancia de estos de la formación de nuevos principios, como el proyecto que tiene la Fundación de Jurisdicción Universal. Creo que es bastante oportuno porque ya ha pasado un largo tiempo y mucho río ha corrido, mucha agua ha pasado por el río. Y esto va a permitir darle una vigencia, una actualización y una nueva vigencia, un nuevo relanzamiento de la jurisdicción universal y permitir ponerla en la agenda política. Porque, pues, ¿cómo funciona pensemos en un Estado, cómo puede funcionar la jurisdicción universal si es que no está en agenda política? Pueden tener casos o no, o verlo como algo lejano, un poco pensando cómo se puede ver esto con la Corte Penal, ¿no? Lo que sucede
vienes en un estado de crisis, va a estar muy presente la jurisdicción universal. Cuando las cosas se van normalizando y van pasando, pues se tiende un poco a dejarla de lado. Pero lo más curioso es que cuando vuelven nuevamente a surgir situaciones, ya nos habíamos olvidado de ella. Entonces, mantenerla vigente es muy importante. Y el tercero es, efectivamente, el lanzamiento, ¿no? O a su vez, cuando digo mantenerla vigente, también es tener una campaña positiva sobre la jurisdicción universal, explicar la jurisdicción universal para que la gente pueda entender la jurisdicción universal y los verdaderos alcances de la jurisdicción universal y no verla como una institución persecutoria en el sentido negativo, sino que más bien permite la realización de la justicia, que era un poco lo que ya señalabas, ¿no? Un instrumento de cooperación para la justicia, y no verla más bien como un instrumento que afecta la soberanía nacional, sino que precisamente la enriquece a la soberanía nacional porque permite realizar un sistema de cooperación de otros estados con tu estado para poder acceder a la justicia, que eso es, digamos, una idea básica. Entonces, con esas tres ideas me quedaría. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues entonces lo digo yo. No, solo unas palabras para el cierre de estas dos jornadas. Primero, una reflexión. Y es verdad que en la experiencia personal, en mi caso, yo he ido cambiando evolucionando en el tema de la jurisdicción universal y de la justicia transicional también. Si en 1996 a mí me hablaban de justicia transicional, yo decía, ¿eso qué es? Esto es como las bandas de música militares. Ni es música, ni es banda. O sea. Pero es verdad que después he ido viendo las experiencias, viviéndolas incluso en forma directa, y también el seguimiento de las propias acciones de jurisdicción universal en diferentes países. En España quizás fue el primer país o el que con más intensidad se ha vivido esta experiencia desde lo más a lo menos, en donde estamos ahora mismo. Es decir, alguien podría afirmar que para este viaje no se necesitaban alforjas, porque ahora estamos peor que cuando empezamos. Hay quien dice, ¿no? Incluso algún exministro de Justicia, cuando defendió la reforma de la ley de jurisdicción universal última, dijo, bueno, tampoco estamos hablando de algo tan importante, porque solo ha habido un caso en España, el de Adolfo Stilingo, en el que ha habido condena. Claro, eso te hace reflexionar del desconocimiento de la propia esencia de la jurisdicción universal. Y demás, sí, quien lo dice es el ministro de Justicia y además el ministro de Justicia es fiscal. Con lo cual, y además en 2014. Es decir, uno piensa dónde estamos parados, ¿no? Es grave, ¿no? Porque tenemos un lenguaje totalmente diferente, gente que estamos en movimiento de derechos humanos y que reflexionamos sobre este tema, y algunos responsables políticos y otros operadores. Por tanto, lo que sí he ido comprobando es que en esa modulación del principio de jurisdicción universal hay un déficit importante y es reprochable, que es el sistema de Naciones Unidas. No ha sido capaz, y corregirme si me equivoco, en estos 10 y tantos años, 15, 16 años, todavía de ponerse de acuerdo en una regulación o en un aporte fundamental sobre la jurisdicción universal.
Eso es grave, ¿no? Y ya tenemos mucho material. Ya tenemos material de cortes supremas, de iniciativas de diferentes países, de la Corte Internacional de Justicia, de referencias, y no hemos sido todavía capaces de abordar con consistencia este tema. Ese es un déficit que yo he hecho, que pongo de manifiesto. El segundo es el desconocimiento, coincido contigo, Gonzalo, de la jurisdicción universal. De verdad, teníais que haber visto y oído hablar a algunos altos responsables del gobierno español hablar de la jurisdicción universal, confundiéndola con la justicia penal internacional, diciendo que para qué el principio de jurisdicción universal si ya teníamos la Corte Penal Internacional. Es decir, que eso ocurra en un colegio, no sé todavía, pero que ocurra al máximo nivel político cuando se está debatiendo la modificación de una ley que es sustancial para miles y miles de víctimas, es muy grave. Por tanto, hay un desconocimiento. Otro elemento que se va superando, pero que también es llamativo, es pensar que todos estos temas no te afectan en forma directa, es decir, que son difusos. Bueno, eso ocurrió en Argentina, eso ocurrió en Guatemala, El Salvador, pero en mi país no, no. Cuando ocurre más cerca en Europa, sí, entonces sí. Cuando hay un ataque terrorista en Estados Unidos, entonces se toca rebato en todas las campanas, o en España, o donde fuere. No, no quiero señalar, constato, ¿no? Es decir, hay una sensación de que no nos afecta cuando precisamente el principio de jurisdicción universal, si lo analizamos, es el que más presencia tiene a nivel internacional. Narcotráfico, terrorismo, trata de seres humanos, piratería, lesa humanidad, corrupción, blanqueo. Es decir, y a pesar de todo eso, hay un desconocimiento impresionante de lo que es el principio de jurisdicción universal, y no solo en el nivel político, sino en el nivel judicial también. Es decir, si preguntas en múltiples países qué es el principio de jurisdicción universal, la contestación es muy parca, es prácticamente inexistente. Por tanto, hay una labor necesaria de educación. Y luego, no hemos sido todavía capaces de transmitir, de hacer comprender que el mecanismo de la jurisdicción universal es un mecanismo fundamental de cooperación y de contribución al desarrollo y al respeto del propio país que lo mantiene. Es decir, yo creo que es la perspectiva totalmente contraria. Se presenta como un elemento de distorsión político, diplomático, económica, cuando lo que hace es reforzar precisamente esas relaciones dentro de un marco de humanidad y de unos principios que, al menos, decimos que son los que hay que defender. Por tanto, en ese contexto es en el que surgió esta iniciativa que, lógicamente, tiene una motivación próxima, que han sido las agresiones sistemáticas al propio principio de jurisdicción universal que se están viviendo en los diferentes países, afortunadamente no en otros, y la necesidad de hacer esta reflexión, de poner en común experiencias, de alguna forma sistematizar las iniciativas, el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros, como creo que he comentado, pues hemos iniciado todo un ámbito de aproximación a lo que se está haciendo en cada país, cuáles son las iniciativas, los elementos comunes que se reproducen, la sistematicidad, la legislación que se está implementando en diferentes países, para hacer una relatoría anual, una especie de informe anual sobre la jurisdicción universal, enfocado desde el punto de vista práctico y teórico también.
en nivel local, académico y universal o internacional, con la idea de que de alguna forma ir sistematizando ese conocimiento. Y en ese marco es donde se encuadran los principios. Obviamente, el antecedente inmediato, como se dice en el propio planteamiento, son los principios de Princeton, pero lo que hacemos ahora, de alguna manera, es tomarlos como excusa, ¿no? Es decir, es hacer una evaluación de lo que se ha hecho, lo que se ha conseguido, lo que se ha perdido y, en definitiva, cómo encauzar en unos márgenes o parámetros que sean asequibles, con carácter más o menos general, por la iniciativa de organizaciones, de víctimas, de gobiernos, de organismos internacionales, es decir, aportar esa experiencia para que, de alguna forma, pueda servir para algo. Y ahí es donde terminamos hoy, pero comenzamos. Este es el primer grupo de trabajo. El sistema va a ser que todo lo que aquí hemos hablado se recoge por la relatoría, que hay que agradecer a nuestros amigos y amigas que han estado ahí tomando nota para después tomar y partir también de todas las sesiones para hacer ese resumen final que se sistematizará. Aprovecho también para dar las gracias a las traductoras que lo han hecho y lo están haciendo en forma excelente. Y iremos acumulando el material a la siguiente reunión. Es decir, los avances que hoy hemos y ayer hemos obtenido aquí serán la base del inicio del siguiente grupo de trabajo y así sucesivamente hasta final de agosto, en donde procuraremos entrar en tiempo. Se haría un resumen de todas las de debates, discusiones, en los puntos comunes, en los discrepantes, y de esa forma tener el material para en la reunión final en la segunda semana de septiembre en Buenos Aires poder contar ya con un cuerpo que quedaría más o menos perfilado con esos principios, con sus comentarios, con sus anexos, donde se incorporarían o a los que se incorporarían las relatorías, las participaciones, y ese material antes de ese momento se facilitará a cada uno y a cada una para que lo vea, lo complete, si tiene tiempo, y participe en definitiva con los debates que después se produzcan y que no ha habido ocasión de conocer antes. Y también, pues, la petición, que luego ya a través de Manuel, a quien le doy expresamente las gracias por todos los esfuerzos que ha hecho en esta organización, como a la Universidad de Puerto Rico, que tan gratamente nos han atendido, quienes estarían en disposición o poder participar en el evento final en Buenos Aires. Y ahí acudiríamos, lógicamente, en función de la financiación que obtengamos para hacerlo. La idea es hacer un gran evento final para que sea el principio de la siguiente fase, que es la de la expansión, conocimiento, debate a través de universidades, organizaciones amigas, etcétera. No serán los principios de nuestra fundación, sino que la idea es que se sumen todas aquellas iniciativas de sociedad civil que quieran estar, personas que quieran estar, y que empujen esta iniciativa con idea de que sirva, por lo menos, de punto de reflexión en organizaciones nacionales, internacionales y otros organismos y gobiernos. De modo que muchísimas gracias y ahora creo que nos desplazan hasta el hotel y después tenemos una cena a las 8. ¿Es así? Muchísimas gracias al decano, al rector y al presidente y a todo su staff por la atención que nos han prestado. Muchísimas gracias y a la Fundación Carvajal. Y aquí tenemos a Marco, que...
a la Escuela de Derecho, que, como siempre, se olvida uno de los mejores peones. Muchas gracias. Bueno, ya está listo.